No sé en qué momento. Oye, oye, espérate, me hice una fal. Oh my god, llevo 7 horas viendo Follow Me, pero no importa. Lleva 7 horas viendo Follow Me, es que fan, es fan. Eso se llama fan. Claro. Yo quiero balconear a Luis Lauro porque Luis Lauro no ha comido absolutamente nada. ¿Sí comí? No, quien no comió fue el pobre chofer que nos venía trayendo. Ah, bueno, el chofer ahorita le vamos a dar algo de comer. Y ustedes dos platiquen cómo va en el programa. ¿Van bien? ¿Se sienten a gusto? Cállate, yo si lo decimos mal. A ver, vamos increíble, gracias a todos por su apoyo. Síganos poniendo en Twitter qué videos quieren y todo. Y así, no, a ver, ya que hablo, ya, no, nos está yendo super padre. Gracias a todos los que nos siguen y los que nos ven diario, porque hay veces que los ven repetidos así, como lo repiten 3 veces al día. A las 6 de la mañana, o sea, a las 6 de la mañana, a las 1 y media de la tarde, a las 7 de la noche. Oye, ¿por qué no te pone alguien que en la sopa? Ojalá y choques. ¿Quién le puso a Ana Paola? Ojalá y choques. Una pan. Una gente. Ella fue. Sí, güey, tú te subiste con ella, sería contraproducente. Gracias por tus buenos deseos. Se te agradecen los buenos deseos. Ojalá choques tú también algún día por estar deseando esas idioteces. Ay, ¿qué pedo? Y vemos que Pips Hero, te mando un beso. Gracias por tus recomendaciones. Ya va a llegar Justin a México, no te preocupes. Ya, se te va a quitar un poco lo loca. ¿Qué más? No he comido nada. Si se entera, mi mamá me regaña, pero no importa porque quiero ver familia. O sea, no han comido porque siguen viendo Follow Me. Y nosotros aquí con pizza, se me hace bien gacho. Esas dos pizzas, una es para ti y la otra es para ella, ¿y no las han pelado? Ahorita le damos. A mí lo que me da gusto de todo este Follow Me es que Rimosol Latino, que tal ya se la barba, la tengo que hacer de mi modo. Vale. Rimosol Latino y Teen se unen en este, lo que viene siendo Follow Me, lo que está bueno porque son dos canales libres. Oye, obviamente Teen y Rimosol Latino. ¿Y tú qué sientes, Tocayo, de haber entrado a Teen? ¿Bien? Yo estoy muy contento, la verdad es que me gusta ser parte de Teen, estoy emocionadísimo. Conozco mucho más la música pop, también la otra, también la de banda, pero más la pop. Nos dicen. A ver, ¿qué onda? Espera. Cuenta regresiva para el estreno del sencillo de Dana. Toda la noche. Para todo el día. Es como año nuevo. El sencillo se llama Ruleta. Este es mi nuevo sencillo, espero que les guste. Y el conteo dice: 10, 9, 8, 7. ¡Súbale! ¡Súbale! 5, 4, 3, 2. A ver, la mentira.
los toppers en el coche para que te acaso. El papito oye, güey. El que trae toda la onda es este güey. Este güey está poniendo todo, todo, todo. La manita tú estás poniendo el orden acá. El mejor papi del tuyo. ¿Hay en el tuyo? Ok. Muy bueno y sencillo, pero como que lo bailé muy bien, aquí me quiso apacar, pero voy a, no voy a, voy a acaparar ese pasito para mi, exacto, para mi video, ¿eh? Ya, ya. Pero es como aventando madres, porque estás haciéndole así, güey. No te sigo, no te que tú lo quieras llevar ahí del lado, pues, pero eso es como es super darle sentido. Es super teen. Y ya casi nos despedimos, es correcto. No, entonces todavía no. ¿Qué tal yo? Que ya nos vamos a despedir a una hora yo, bueno, ¿no? Vamos a escuchar 20 minutos el tema. De hecho es el maratón de Ana Paola. La verdad es que esto va para hasta el próximo día, hasta mañana. Y va a seguir escuchando la canción para que se la aprendan. Y él se va a quedar aquí. Voy a quedar yo solo aquí con el Lauro escuchando esta canción hasta las 9 de la mañana. Ya con todo lo que tomas, tocayo, te vas a amanecer aquí. Sí, no sé, pero mira, me sirvieron muy bien. Pura bebida sin alcohol. Pero pura bebida tóxica. Ya chupó todas, claro que no. Nada más chupé, pero muy exóticas. Nada más. Sí, muy exóticas. Nada más chupé. Es como agua de horchata, ¿no? ¿Qué es eso, güey? Como agua de horchata, como con tamarindo, no sé. Trae como. Están buenas. Este es como leche. Como leche fresas con crema. Nada. Fresas con crema. Pero está increíble. No, la verdad, muchas gracias. Ah, es increíble, ajá. Oigan, gracias. A Juca, a la Patagonia, a la Volkswagen, a Pupi, a todos los que estuvieron, a Roberto, a Carlos, a Bernie, a Benny, a Luis, a cada otro Carlos. Gracias por estar con nosotros hoy en Follow Me, me la pasé increíble, espero que les haya gustado. Fueron 8 horas seguidas, pero nos la pasamos muy bien. Vale la pena. Bueno, tú y yo no estuvimos las 8, Tocayo, pero... No, lo que pasa es que yo sí estuve las 8, pero estaba produciendo. Luis Lauro sí estuvo. 8. Buenas horas, ¿no? Viste las 8. Me divertí muchísimo. Luis Lauro, todavía, ¿no? Mándale un saludo a tus fans, Luis Lauro. Saludos a todos. Besos, compren los discos de todos nosotros, vean nuestros programas. Yo también. Para los que tienen discos, comprenlos. Los que tienen programa, véanlo. Curiosos versión. A ver si se acuerdan cómo se llama, ¿eh? Curiosos Music. Ah, ok. No, ustedes y su programa y sus horarios. No se vayan tan lejos, ustedes. Yo también quiero mandar agradecimientos, ahora sí que a la gente de Televisa Networks, obviamente a Cruz Borel, ¿qué pasó? O sea, les mando un fuerte abrazo. A todo el equipo de Televisa Networks, un abrazo y no se pierdan los 15 que soñé Pop, por favor. A la Mac también. Atrévete a soñar a las 6 de la tarde por Team TV. Y ya estaba mandando saludos, chicos. Que era a Bruce Boren, a Santiago, a Fer Muñiz, a Rodrigo Galvez, que está aquí. Por ahí está Constantino, muchas gracias. Silvia Thor, mi productora estrella. También de ellos. A Lalo Elizalde, mi productor, también un fuerte abrazo. A Ángel Faro, también un fuerte abrazo. A todos los productores del mundo. Y también es importante agradecer a toda la gente. A mi abuelita allá en el Fuerte Sinaloa. Gracias a toda la gente que se echó todo esto. Ahora sí que maratón de Follow Me desde temprano. Gracias a todos por haber estado. Por todas sus fans. Son los fans más increíbles de todo el universo. Los amo. Gracias por estar conmigo. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a toda la gente que hace posible esto, Televisa, la mejor empresa de toda. Pues bien, la pasamos bien, ¿no? Mucho trabajo. Queremos novelas y vaya por allá. Yo voy a hacer una. Vamos a ver una. La mejor amigo de Patagonia. Ajá.
Atrévete a soñar. ¿Hace cuánto ya acabó Atrévete? Ya tiene rato, ¿no? Un año y medio. Un año y medio. ¿Cómo también ellos se ponen de acuerdo a vivir así de 2 años? Un año. Terminó en mayo del año pasado. Wow. Espero que algún día termine porque nosotros seguimos aquí, güey, y seguimos viendo pasitos. Obvio. Está padrísimo. Sí. Gracias a todos los que sí están volviendo a ver Atrévete, la verdad nos está yendo mejor que antes. Mejor que siempre. Y se los agradecemos. ¿En serio les está yendo mejor que la primera? Sí. Qué bueno, todos los que no la habían podido ver, o las chavitas, niñitas, niñitos que crecieron, que están viendo ahorita, está padre también. Pues sí, para todos. Supongan, ya no lo vieron porque estaban muy chiquitos. Y ahora es una segunda oportunidad. ¿Y hasta tú? Yo no la vi, yo les voy a hacer. Estaba muy chiquito. Tú no habías nacido. No, digamos que estaba yo en otros lugares, enviado por ahí, que no estaba muy consciente que digamos. Pero ahora que estoy bien, la voy a ver por fin. Obviamente, y gracias a Dios, a Ana Paola está vivita y coleando, en eso que agarró un coche. ¿A quién se le ocurrió agarrar un coche? Pero créeme que manejo hasta mejor que tú. Bueno, con el volantazo de traigo que le dieron. Claro, manejo mejor que tú. Eso lo vamos a hacer. Mira, cuando llegas a tu casa, ves Follow Me desde el principio y ya verás. Voy a ver la transmisión de Follow Me para ver si es verdad. Acá mi amigo me puede decir si es verdad. Sí, maneja muy bien, maneja muy bien. ¿Hay resumen de Tim? ¿No le dio el estrenón? ¡Ah, va a haber resumen! ¿Lo van a pasar por la tele? ¿Lo van a pasar por la tele cuando... próximamente va a estar increíble, no se lo van a perder. Va a romper todos los récords. Gracias, los amamos. Se despiden todos. Gracias por habernos acompañado. Yo quiero pedirle también un aplauso a toda la producción que estuvo todo el día. A todos. A toda la gente, a todos, de verdad, gracias por haber formado parte de esto. Y como decía el tocayo, a Bruce Boren, a Ana Lidia Montoya, también un fuerte abrazo. Mandamos un abrazo. Oye, es todo esto, claro. Los queremos. Claro, barbero, está bien, ya escucharon una sola vez. Oye. Follow me. Ya nos vamos. Gracias a Ana Paola, Televisa Network. Gracias, Televisa. Gracias, Follow Me, Ritmo Sol, Latino, Pata del Perro. Así se soñó. Salud, señores. Salud. Pero no quieren romper toda. Ya rompió toda acá. ¿Por qué siempre agarran las de mía? No, ya agarraste otro. Ya, hace rato que te han agarrado ese, ahora ese.